vez más, no es la primera vez que nos cometen cierto daño. Esta vez fueron la rotura. Estábamos en una etapa de la colocación de todas las aberturas para hacer el cerramiento. Y bueno, nos hemos encontrado con la sorpresa de que nos han roto los vidrios en un acto de vandalismo, haciendo daño por el daño mismo, digamos. Pero no es la primera vez que nos ocasionan que tenemos que vivir esta especie de situaciones, ¿no? Otras veces, además de los daños, nos han, digamos, han violentado la obra para poder robarnos en tres oportunidades. Así que, bueno, no estamos exentos de lo que está pasando también con la otra gente que está construyendo allí. Nosotros pedimos encarecidamente a todos los vecinos que puedan aportar información al respecto, que tratemos de cuidar, que todo se hace con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio. Ese es un laboratorio de suma importancia para toda la región, no solo para Reconquista, porque va a ser único en sus características, obviamente direccionado a los apicultores, ¿no? Pero que va a cumplir un papel preponderante, que lo estamos haciendo con muchísimo esfuerzo por administración, para reducir los costos, y que todo eso no significa mayor erogación de dinero, que obviamente uno no cuenta ni tampoco le sobra. Así que apelamos a toda la comunidad para cuidar lo que es de todos, pedirle a la gente que provoca este tipo de daños, que comprenda que no ganamos nada, que al contrario perdemos todos. De manera de que pedimos, hacemos un llamamiento a la conciencia de todo para proteger lo que es de toda la comunidad. ¿Se podrían estimar los daños económicos que se produjo a partir de estos actos vandálicos, Emilio? No lo tenemos cuantificado, pero hay que reponer todos los vidrios y obviamente eso no es barato. Lamentablemente, ¿no es cierto? Otras veces nos han violentado también aberturas. Hemos tenido que llegar a tapiar todas las aberturas para evitar el ingreso de la gente. Nos han violentado el depósito donde teníamos, nos han robado materiales, nos han robado herramientas. La verdad no entendemos lo que pasa allí, sobre todo con una obra que es de la comunidad, ¿no?